Mis hijos. Mamá. Tiempo para dormir. Pero mamá, dinos un cuento. Ah, vale, ¿qué cuento? La Cenicienta, o la Bella Durmiente, o la Sirenita. Sí, No, no, no un cuento de princesas, no de nuevo, no. ¿Qué cuenta? ¿El gato con botas? No. ¿La gallina de los huevos de oro? No. Aburrido. ¿La liebre de la tortuga? Aburrido. ¿El monte de las armas? Es muy escuro. No. ¿El cuento de Musset? Muy larga. No. El hombre de saco. Sí, dale. El hombre del saco es una leyenda con efectos de asustar a los niños a portarse bien. Este cuento es contado cuando los niños están mal criados. Los padres dicen sus niños que el hombre del saco te secuestra. Este cuento del hombre del saco, cuidado, podría ser el próximo. Había un matrimonio que tenía tres hijas y como las tres eran buenas y trabajadores les regalaron un anillo de oro a cada una para que lo lucieran como una prenda. Y un buen día las tres hijas se reunieron con sus amigos y pensando qué hacer, se dijeron unas a otros. Pues hoy vamos a ir a la fuente. No, no vayas conmigo. Hey. Entonces la más pequeña de las hermanas, que era cojita, le preguntó a su madre si podía ir a la fuente con las demás. Y le dijo la madre, no, hija mía. Vanessa, mi niña.
cuando yo te diga, canta, saquito canta, que si no te doy una blanca, tienes cantar dentro del saco. Bueno, que lo haría así. Canta, saquito canta, que si no te doy una blanca. Por un anillo de oro que en la fuente me dejé, estoy metida en el saco y en el saco moriré. Canta, saquita canta, que si no te doy una blanca. Por un anillo de oro que en la fuente me dejé, estoy metida en el saco y en el saco moriré. Asun, una taberna que venden buen vino. Si usted nos hace el favor, vaya a comprar la vino con este dinero. Voy a comprar el vino mientras terminamos de preparar la cena. Voy a comprar la vino. Cogieron un perro y un gato y los metieron en el saco en lugar de la niña. Al poco rato volvió el viejo que comió y bebió y después se acostó. Cuando luego al otro pueblo reunió a la gente y anunció como de costumbre que llevaba consigo un saco que cantaba y lo mismo que otras veces, se formó un coro de gente y requirió unas modeas y luego dijo: canta, saquito, canta, que si no te doy con la blanca. Mas hete aquí que el saco no cantaba y el viejo insistió: canta, saquito, canta, que si no te doy con la blanca. Y el saco se seguía sin se cantar, y ya la gente empezaba a reunirse de él y también a amenazarle. Canta, saquito, canta, que si no te doy con la palanca. Y el saco no canto. Así que el viejo furioso la emprendió a golpes y patadas con el saco para que cantase. Pero sucedió que al sentir los golpes, el gato y el perro se enfurecieron, maullando y ladrando, y el viejo abrió el saco para ver qué era lo que pasaba, y entonces el perro y el gato saltaron fuera del saco. Y el perro le dio un mordisco en las narices que se las arrancó, y el gato le llenó la cara de arañazos, y la gente del pueblo pensado que se había querido burlar de ellos, le midieron las costillas con palas y varas y salió tan manguado que todavía hoy le andan curado. Y colorín colorado, as
Los cuentos de hadas son cuentos que influencian la cultura. Hay otros cuentos de hadas como este en el mundo. Con Green Colorado, esta presentación se ha acabado.